Es así como culminaron las actividades del Centro de Estudios Asiáticos de nuestra universidad con motivo de su cuarto año de creación institucional. La ceremonia de clausura tuvo lugar en el Auditorio Rosa Alarco Larrabure y empezó con las palabras de cierre del director del CEAS, doctor Carlos Aquino Rodríguez, y de la jefa de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, doctora Silvia del Pilar Iglesias León. Tenemos el apoyo de la universidad, tenemos el apoyo de las embajadas y creo yo podemos hacer mucho, ¿no? Porque el Perú no necesita, en realidad. O sea, yo siempre digo, el Perú tiene una relación muy creciente con Asia, pero conocemos muy poco en realidad. Y es irónico porque, no solo porque el Perú, casi la mitad del comercio casi con el mundo se hace con Asia, sino por la larga relación que tenemos con Asia en realidad. O sea, tenemos relaciones con Japón, con China, ya hace más de un siglo con la Federación Rusa. También tenemos una larga, la más grande comunidad de chinos en Latinoamérica, la segunda más grande comunidad de descendientes de japoneses en Latinoamérica después de Brasil. Entonces tenemos una larga relación de comercio, de inmigración, de relaciones diplomáticas. Me siento muy contento por el apoyo de la universidad, por el apoyo de las embajadas y por cada vez el creciente interés que tiene este centro, porque somos la única universidad pública, se puede imaginar, somos la única universidad pública que tiene un centro de estudios asiáticos. Y no debería ser así, ¿no? Porque Perú, repito, tiene cada vez más relaciones con Asia, pero todavía conocemos muy poco. Para nosotros como Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, que más la conocemos como OCRI, es un avance en la internacionalización tener un centro que se especialice en el Asia. En el 2018, cuando fue creado, recibió el apoyo institucional de la OCRI para que se pueda concentrar los esfuerzos y aprovechar aún más las relaciones con el Asia. Ahora, en su consolidación en Perú, como en América Latina, seguimos cooperando para obtener los mejores resultados. La visión de la internacionalización de San Marcos, desde su historia, fue aprender de los modelos internacionales, con un espíritu crítico, de buen trato a las personas extranjeras, teniendo un estándar que hemos aprendido con Europa, Asia y todo el mundo. Como parte del programa, se dio inicio a la serie de charlas informativas de becas de estudios de las embajadas de Japón e India y de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, JICA. Información que será de mucha ayuda para aquellos sanmarquinos que busquen internacionalizarse. Luego de las charlas, los asistentes visitaron la exposición Acercando Culturas, un lugar destinado a mostrar parte del acervo cultural de las naciones asiáticas. Conversamos con el director del CEAS, quien nos dio un alcance acerca de los futuros proyectos de este centro. Hemos recibido más de 500 libros de algunos países de Asia, nos van a donar varios, Corea por ejemplo nos ha prometido, Estados Unidos también nos ha prometido, China también, Japón nos ha dicho que va a donar también más libros. Primero, segundo,
En verdad, estos 2-3 años, obviamente, por el tiempo de la clausura, no pudimos hacer muchas cosas. Por ejemplo, tenemos proyectos, ojalá se cristalice el próximo año, podríamos recibir profesores visitantes de Asia, en particular de Corea y la India, y de Japón en realidad, ¿no? Corea, India, esos serían los países que podrían enviarnos profesores visitantes para que estén aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tercero, obviamente vamos a seguir haciendo conferencias, ¿no? Conferencias ahora ya no solo webinar, sino también presenciales, ¿no? Tenemos las visitas de varias amigos, la universidad tiene convenios con muchas universidades de Asia, entonces esperemos también que ellos vengan a darnos conferencia. También tenemos el apoyo, por ejemplo, de la Fundación Japón, que está estableciendo una oficina en Lima y nos ha prometido apoyarnos en nuestras actividades. Otro tema, publicaciones, por ejemplo. Nosotros publicamos un boletín de unas 15, 20 páginas, lo hacemos todavía en forma digital cada 3-4 meses, pero esperemos ya publicar libros, cosas más densas, ¿no? Y becas, conseguir muchas más becas, ¿no? Repito, varios de los miembros del CEAS o estudiantes míos de economía de otras facultades se han ido. Otro tema, por ejemplo, el próximo año se celebra hechos muy importantes para la relación Perú con Asia, por ejemplo, 150 años de relaciones Perú-Japón, 60 años de relaciones Perú-Corea, 60 años de relaciones Perú-India, 60 años de relaciones Perú-Australia. Entonces, eso va a ser motivo para trabajar con esas universidades. No, sí, tenemos muchos planes que esperemos poco a poco se vayan llevando a cabo, ¿no? También destacó que una de las motivaciones del CEAS es que más jóvenes sanmarquinos puedan realizar viajes hacia los países del continente asiático. Una de las motivaciones para hacer este centro, repito, no solo es estudiar el Asia, sino también que los jóvenes se vayan allá, porque Asia es una región muy importante y será mucho más importante en el futuro. Y mientras más conocemos esta región, obviamente vamos a poder aprovechar mucho más, no solo en el tema personal, no solo en el tema para la universidad, sino también para nuestro país, ¿no? En ese sentido, la asesora de becas de la Embajada de la India, señora Silvia Morgan, nos invita a postular a las becas de estudios ofrecidas por este país. El atractivo principal es que es una cultura diferente. Todos son muy amigables, van a tener la opción de experimentar in situ las experiencias y el desarrollo y la cultura de la India, que estoy segura va a ser de su satisfacción. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales de la Embajada de la India, donde van a encontrar mayor información de las becas ITEC y también del programa del ICCR, que es el Consejo para las Relaciones Exteriores Culturales de la India, que también tienen unos esquemas de becas que son de pregrado, de posgrado, tipo maestrías y doctorados. Asimismo, una sanmarquina que está llevando un curso virtual ofrecido por la República de Corea del Sur nos cuenta su experiencia. Actualmente me encuentro llevando el curso de Economías de Corea del Sur y Economía de Corea del Sur y de América Latina. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy bonita, se aprende bastante. El profesor en su enseñanza es muy buena, la verdad, se entiende perfectamente. Y estamos aprendiendo bastante, ¿no?, sobre la cultura de Corea. Los invito a que se animen a postular cuando haya becas así sobre distintos países, Japón, India, China, ¿no? Que se animen porque realmente son experiencias muy enriquecedoras que les van a ayudar a que puedan ser mejores profesionales. Desde RTV San Marcos felicitamos al Centro de Estudios Asiáticos por su arduo trabajo en la difusión del conocimiento de esta región y en la propuesta de políticas públicas para que nuestro país pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la región asiática. Jab raha hai re jab raha fan ho gaya to tujhe dekhte hi dil mein time